A Guillermo Ochoa le quedará chica. Han pasado 558 días desde el fichaje y Guille está por debutar como portero titular en Liga Española. Al superar su derecho de paso, el mexicano apareció en la Rosaleda para cumplir una meta anhelada, que por mucho tiempo pareció le daba la espalda. Después de recuperar la sonrisa y escuchar durante todo el calentamiento a pequeños boquerones pedinches, por fin le llegó el momento perseverado y soñado, el de saltar al campo para jugar tras recibir a sus lucianos. Instante especial, sonrisita y al lío, al trabajo bajo los tres palos malagueños. El primer lapso fue trabado en medio campo, lo que le dio tiempo al mexicano de dominar su área con indicaciones, algunas intervenciones de seguridad, pero sobre todo de repetir continuamente su ritual. Y es que cada que Ochoa magaña, tiene un tiempo, realiza las dos fases. Menear la cabeza, soltar los chinos, ajustar los guantes y luego observar el trámite, haciendo grande la camiseta una y otra vez. Así es feliz. Media victoria la fabricó Juan Piañor, el venezolano que se está haciendo su espacio y clavó un gran gol que el 13 celebró con los puños cerrados. Gancho al hígado y recuerdos familiares. Intervalo. La parte complementaria fue muy diferente. Conforme pasaron los minutos y el Málaga no pudo cerrar el trámite, Sporting de Gijón comenzó a crecer. Pero entonces aparecería el show de Memo. Mención aparte merece el cambio de opinión de la tribuna, que comenzó recordando y tras el tremendo atajadón, estilo Brasil 2014, y la triple intervención, con ayuda del poste, de Ochoa volador, que evitaron el inminente empate rojiblanco, terminó rendida a su nuevo guardavallas. Eso no fue ninguna sorpresa para el ala tricolor, para aquellos que lo conocen y le siguen de tiempo atrás. Superados los 90 minutos, no sin final polémico, se cerró una importante y apapachada victoria que le permitió a Guillermo reafirmarse y mandar un exclusivo mensaje. Siempre es ilusionante el estar en la selección, por más que pasen los años, los torneos, las convocatorias, siempre uno quiere estar ahí. En primera fila con los mexicanos en Europa, Bruno Valencia.